tick me off, Gordon. Ante todo, gracias por darle play. Mi nombre es Kedume y hoy he querido traeros un juego que hace tiempo que quería traer. No es un juego moderno, es del año 2004 concretamente, y se trata de, digamos, que de los pocos demakes, de estos demakes que a veces traigo al canal, de los pocos demakes semioficiales, ¿de acuerdo? En concreto es un demake de Half-Life 2. Y os cuento un poco la historia del juego muy brevemente. Se trata de un juego realizado por un par de chavales, un par de fans, que son los que habéis visto al inicio, que son, se llaman Nuclear Vision. Y a partir del material que se iba generando promocional del nuevo Half-Life 2, allá por el 2000 y pico, 2003, 2004, pues a partir de ese material, pues cogieron los aspectos más significativos del artwork y tal, y reimaginaron el juego como sería el Half-Life 2, pero en 2D. Y bueno, hicieron el estaban haciendo el juego y se les dio por enseñárselo a la gente de Valve, y como a la gente de Valve les gustó, pues pusieron al final el sellito que veis al inicio del juego y también aquí abajo a la derecha, y incluso fue distribuido gratuitamente en Steam, ¿de acuerdo? Yo lo tengo, por ejemplo, de allí. Ahora mismo no se puede encontrar en el buscador. Hay que hacer un poco... Dejaré un enlace a la ficha en Steam. Hay que hacer un poco de triquiñuelas para instalarlo, porque se ve que por temas legales no puede seguir estando en Steam. Pero bueno, siempre tenéis la opción de buscarlo, porque también se estaba en descarga en algún sitio, ¿de acuerdo? Si queréis jugarlo, dejaré la ficha al Steam en la descripción. Y bueno, se trata de un juego en 2D, que es un juego de plataformas, como el juego de Halo Zero que puse hace poco. Quiero decir que es un juego en 2D y con uso de ratón y teclado, como el juego aquel el Abuse aquel de hace tiempo. ¿De acuerdo? Entonces jugaré un ratillo para que veáis cómo es y que tiene muchas cosas que recuerdan a lo que es el juego original, bueno, el juego en el que se basa, aunque ese juego todavía no hubiera estado acabado. Y si tenéis ganas de jugarlo, pues tenéis el enlace en la descripción de Steam, donde en el foro explican un poco en la parte del foro de esa página cómo instalarlo. O bien la opción de buscarlo en Google. El juego, no lo he dicho, se llama Codename Gordon. O sea que si buscáis Codename Gordon en Download, pues lo podéis encontrar. Empezamos el juego. Lo pongo en normal. ¿Veis? Se inclina según la dirección del ratón. Como no tiene disparo, de momento solo podemos pues golpear. Mierda, ¿dónde me he ido yo a caer? Qué bueno soy. Bueno, veis que están los enemigos de siempre. No me acuerdo cómo se llama esto, los Facebookers o... Bueno, no me acuerdo. Bueno, eso es la de alguien, creo. Bueno, pues... aquí ya tenemos una opción. El Gordon soy yo, Barney Black Mesa, no te lo tomes a mal, pero te veo un poco plano. Claro.
pues no sé. Esta pistola no me va bien porque no te la queda, porque no te la quedas. Al menos hay un zombie ahí fuera que está esperando a que le des una patada en el culo. Bueno, pues tú también te ves así. Al principio pensé que se me había metido algo en el ojo, pero tus viejos amigos del equipo científico dicen que es algo mucho peor. Ahí ha desaparecido una dimensión completa. 2D. Cuesta un poco acostumbrarse a ese mundo en dos dimensiones, pero eres un científico, así que ya te las apañarás. El módulo de salto de tu traje sirve para saltar por encima de los muchos peligros sin hacerte daño. Pero por si acaso, ten un arma a mano. Cuidado con las headcrabs, eso, headcrabs. Si se pegan a ti, estás acabado, a menos que puedas quitártelos con la palanca. No le dispares a menos que te aparezca, que te apetezca hacerte una lobotomía. No se necesita ningún título universitario para darse cuenta de que estoy siendo víctima del ataque de los zombies. Eso no tiene gracia, Gordon. Estoy realmente herido. Puede que no lo consiga. Los personajes dimensionales también tienen sentimientos. Lo siento, Gordon. Tendrás que continuar sin mí. Si puedes llegar al puerto, lo que queda del equipo científico está trabajando para solucionar este acertijo dimensional. Estoy seguro de que le servirá de ayuda. Y lo que es mejor, Alex, la hija del Dr. Baines, está trabajando en el proyecto debido a que prefiere a los tipos fuertes y silenciosos como tú. Buena suerte, Gordon. Recuerda, Black Mesa. No cojas a ninguno de esos estúpidos Headcrab. Escribe si tienes trabajo. Bueno. Vale. Podemos golpear las cajas para romperlas también. Aquí podemos cambiar el arma. De momento voy a seguir con el... con la palanca, vamos. Aquí tenemos para la salud. ¿Qué? Hace los mismos soniditos que hacía antes. No había visto la salud, estaba a punto de guiñarla. Coño. Bueno, vamos a seguir un poquito. Voy a pasar de ellos porque si no veo que puedo dinear tranquilamente. Vale, por aquí no puedo pasar, tengo que hacer algo por ahí, ¿no? Bueno, pues fase superada. Capítulo 2. Ostras, empieza a complicar la cosa. Bueno, lo dejo aquí porque solo quería enseñaros pues un poquito del juego para que veáis cómo es. Y el que no lo conozca, que dudo que haya alguien que no lo conozca porque se hizo bastante famoso en su momento, pues le puede echar unas partidas, sobre todo si es fan de Gordon Freeman y de Half-Life. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Hasta el próximo vídeo.